Diego, buenas noches. Es Ezequiel Polanco, estamos en vivo para Bocalate. Hola Ezequiel. ¿Cómo andas? Te quería preguntar, eh, bueno, ¿cuáles son las sensaciones de este empate? Y si pudiste ver la jugada del gol de Estudiantes, eh, haciendo referencia a quizás a algún full sobre Cristian Lema y alguna carga sobre Luis Avíncula. Gracias. Eh, no lo, lo vi, pero con la cámara nuestra, eh, la posición de Cristian es un poco la, la, la situación que puede ser. Más dudosa en esa carga de atrás, pero no, no, la verdad que no, 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 lo, no lo volví a ver con, con detenimiento. Eh, me parece que el equipo hizo un gran primer tiempo, jugó con mucha autoridad, tuvo muy buen control, de, tuvo situaciones o aproximaciones realmente muy muy claras. Eh, donde en, en el último, en la última decisión, en el último pase, en la última. Que a veces la más difícil, no terminamos siendo ni generando lo, lo que sí el equipo producía desde el juego. Eh, el segundo tiempo fue más parecido a, a también lo que imaginábamos que, que iba a ser Estudiantes, con el ingreso de sus dos centrodelanteros, con, con, con el ingreso de sus dos centrodelanteros, de su juego directo. Cuando logramos el, el, el gol y la ventaja, inconscientemente quizás nos, nos pusimos a defender un poco más bajos y lo que nos costó principalmente eh, fueron esos esas saltos a banda para, para evitar el centro de, de, que venía desde banda de sus laterales. La, los 2-9 nos fijaban a, a nuestro dos stopper la entrada de los dos volantes de banda nos hacía dudar tanto a Luis como a Lautaro si saltar con lateral, con lateral, como lo hicieron mucho en el primer tiempo, o quedarse por dentro, y a veces el salto del interno a banda nos, nos costaba para, para evitar el centro. Eran todas situaciones a partir de, de esa segunda pelota. Eh, sí que no pudimos tener después del gol ese control que habíamos tenido en el, en, el, en el primer tiempo, ese dominio del juego realmente creo muy claro y, y Estudiantes termina a partir de, 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 de esa forma eh, emparejando el partido y, y logrando el empate. Diego, buenas noches. Acá a tu derecha, Fafi Pérez, estamos en Vivo para por radio. Hola Fafi. Llegaste eh, al partido 40 siendo técnico del club. Y el partido de hoy fue la primera vez, por lo menos desde el comienzo, que optaste por la línea 3 5, como lo quieras llamar. Eh, ¿Qué te llevó a hacer el análisis del rival por, por inclinarte con, con ellos? Eh, y también, ¿por qué el lema Anselmino y Medel de arranque y después sigue el ingreso de Marcos? Gracias. Eh, voy por lo más corto. Primero, porque Marco hizo un, un esfuerzo muy grande en Brasil. Eh, yo tomé la decisión consensuada con el jugador de adelantar un poco lo, la vuelta que fueron esos 45 minutos contra, contra San Lorenzo. Y, y con el gran desgaste que había hecho Marco, eh, decidí, y lo hablé también con él, que lo mejor era eh, poder disponer de él, para, para, no desde el arranque, sino de, desde la necesidad que el equipo tenga en el segundo tiempo. ¿Por qué tomé la decisión? Porque analizando un poco lo, lo que venía haciendo estudiantes, eh, su juego con sus dos centros delanteros los hacía jugar muy directo, queríamos proteger más ese juego directo, ganar esa segunda pelota, tener superioridad defensiva, no en movimiento, sino ya de sistema contra sistema, y además también sumar un jugador en pelota parada en contra, al sumar un defensor más. Nos hacía tener una marca más dentro del área, además de los hombres libres, importante en lo que era la pelota parada. Pero que esos, de esos tres centrales que puedan adaptarse alguno a jugar a zona de volante o a romper mucho a zona de volante, a espalda de nuestro volante, porque Estudiante, más allá de los dos puntas, que terminó jugando con uno, iba a querer recibir entre línea, a la espalda de nuestro volante. Entonces, cada pelota que reciba entre línea era para que salten tanto Gary. Como Aarón, sobre todo Aarón iba a tener que saltar mucho porque Palacio arranca siempre desde derecha, pero todo el tiempo se mete para el pasaje de mesa. Entonces, poder generar un 2 contra 2 en zona media, recuperar y ante cada recuperación entendíamos que íbamos a encontrar pasado a los laterales y que podíamos en transición lastimarlo. Y creo que el equipo en fase defensiva lo hizo muy bien y en fase de juego íbamos a tener una buena salida, íbamos a tener superioridad desde, desde el inicio, íbamos a tener por dentro decidió jugar 4-5-1, 4-3-2-1, por dentro podíamos tener con alguna conducción superioridad, interpretaron muy bien los muchachos los espacios, creo que el primer tiempo fue realmente muy bueno, y el segundo tiempo fue mucho más parecido a lo que también imaginábamos que iba a pasar de ese juego directo, teníamos la superioridad, pero empezamos a perder alguna segunda pelota, también virtud del rival, que te va llevando. Eh, y como le decía a, a Ezequiel, nos costaba a veces los saltos a banda para evitar a su centro. Me parece que, que desde las razones fue eso, eh, con un gran primer tiempo y con un primer un segundo tiempo mu mucho más parejo y donde después del gol nos, nos faltó más ese control que tuvimos en el primer tiempo. Diego, acá Marcelo Nazarala para el Super Mitre Deportivo. Diego, te quiero hacer dos preguntas. Recién bueno, eh, le explicabas el... El cambio o por qué rojo no jugó de arranque y si medel eh, el ingreso de rojo la primera tiene que ver quizás porque quisiste reforzar el juego aéreo y, y luego no, no porque Gary estaba cargado ah. del de aductor o del isquio ya en la segunda tercera jugada del segundo tiempo nos avisó al cuerpo médico que estaba bien pero que se había cargado entonces eh, prioricé los perfiles era parte del plan, tenía la, la opción de Nicolás, Figal o Marco y entendí que lo mejor era Marco. Y lo otro, ¿te preocupa, más allá de que hoy en el primer tiempo, como dijiste vos, el equipo jugó bien y, y pudo haberlo ganado, por lo menos hasta el gol lo controló, ¿te preocupa el gran contraste que tiene tu boca jugando de local y jugando de visitante, que de local prácticamente es imbatible, no perdieron nunca, ganan casi siempre, y de visitante en este último tiempo le ha costado mucho ganar? No, nos ocupa mucho el tema de los resultados de visitantes, sí. Y, y para nosotros hoy era... Hablábamos con el muchacho que era el partido más importante del año, por un montón de razones. Porque nos íbamos a acercar a los puestos de la punta, reforzar la muestra de, de carácter y de la eliminación dolorosa que tuvimos en, en Copa Sudamericana. Y era un partido para, para que el grupo diga presente. Y la verdad que, pues yo digo que nos ocupa, porque si jugamos los 60 minutos como, como lo hicimos hasta el gol seguramente vamos a lograr esos resultados que no estamos teniendo y que, y que la verdad que queremos tener. Eh, el, el desafío es sumarle más minutos y que esos últimos 30 eh, hayan sido mejores. Digo, acá, ¿cómo estás? El turco Lalo fue Hola, turco. ¿Cómo estás, Diego? Eh, yo te quiero preguntar a propósito de esto, si te ocupa por ahí tratar de encontrar la regularidad durante un mismo partido, más allá de lo de local y de visitante, que ya lo hemos charlado muchas veces. Y te quiero preguntar, porque hoy hiciste dos modificaciones, algo que no es normal, que generalmente haces cuatro o cinco cambios. Si hiciste solo dos variantes, porque notás que en el banco de suplentes tenés jugadores que todavía, algunos que recién llegaron y que todavía les falta para, para que te aporten soluciones, ¿no? Eh, la primera era, Turco, la regularidad o, o poder sostenerlo más. Sí, obvio, que lo queremos sostener mucho más y, y, y era, era un gran escenario para, para demostrarlo. Estudiante de un equipo muy duro. Eh, su, se hace muy fuerte en su cancha y la mejor oportunidad que teníamos para salir adelante de los partidos visitantes era contra Estudiantes Hoy en su cancha y creo que durante 60 minutos me parece que el equipo lo hizo lo hizo muy bien eh, la idea es poder, como decís vos, sostenerlo y mantenerlo mucho más tiempo la decisión de los cambios eh, tiene que ver principalmente con que la estructura del equipo es, estaba bien, tenía la decisión. La única situación que yo veía, sobre todo en esos últimos 15, 20 minutos, los cambiamos a Kevin que tenía un golpe fuerte en su, en su espalda y, y está haciendo mucho esfuerzo durante cada partido. A Cristian lo veía activo y lo veía realmente muy bien para no sacarlo. Pole es un jugador tácticamente muy inteligente que sí necesitábamos que salte un poco más en, en el segundo tiempo. La única decisión que tenía era sacar a uno de los dos puntas para evitar esos centros laterales y, y terminar jugando con un volante o un extremo que pueda jugar en banda y, y cubrir mucho mejor el ancho. Y desde ahí poder hacer, hacerse punta, parecido a lo que hizo Miguel en, en, en Brasil. Pero, pero también el plan de partido era que Miguel y Kevin trabajen y, y Milton trabajen desde la posición de Enzo Pérez. Para evitar ese juego interno que inicia mucho estudiante y de ahí saltarle a, a sus dos centrales. Entonces era difícil tocar algo, son jugadores muy importantes. Es verdad que hay chicos que han, reci, eh, recién han llegado y, y que necesitarán más tiempo de, de poder eh, entrar y entender rápidamente lo que este grupo hace 7-8 meses está trabajando, y eso nos va a dar la semana larga, como, como vamos a tener un poquito más larga esta semana. Pero principalmente tenía que ver con eso. El análisis que hacíamos en el banco era que la estructura estaba bien. Podíamos haber tomado más riesgo de, de, de sacar un defensor para poner otro volante, pero iba a ser no coincidente con lo que habíamos analizado en el inicio del, del, del plan de partido: de, de poder tener superioridad numérica en zona defensiva con ese juego directo que, que Estudiante tiene con los 2-9. Así que lo único que vi fue eso y, y por eso fue que tomamos esa decisión. Diego, buenas noches. Acá Peto Cabochés, estamos en vivo para Radio República en 70. Te consulto por lo más positivo que tuvo para vos el equipo hoy y qué cosas no te gustaron hoy del equipo. Me gustaron los 60 minutos primero, Peto. Me parece que, que nos impusimos, que jugamos mejor que el rival. Eh... Y después del gol empezamos a, a, a querer, es a veces inconsciente lo que sucede, porque no hubo cambio de sistema, porque la idea era refrescar la mitad de la cancha. A veces es normal que como jugador eh, te quieras aferrar, quieras defender un poco más bajo, dejes menos espacio, el rival te va empujando también. Me gustaron los primeros 60 minutos y me hubiese gustado, lo que no me gustó es que no pudimos sostenerlo más tiempo y que, y que los últimos 25-30 eh, estuvimos defendiendo muy cerca de Sergio. Diego, buenas noches. ¿Cómo estás? Luis Pregos y acá para Radio Buenos Aires, AMM 350, Mundo Boca Radio. Recién hablabas que te gustaron los 60 minutos eh, de Boca. La verdad que los que vinimos a ver el partido también nos gustaron. Pero esto se va repitiendo partido a partido. Normalmente la mayoría de los partidos, sobre todo de visitantes. Y siempre pareciera que falta algo, ¿no? Para terminar logrando esa victoria. Que entiendo que hasta podría hasta descomprimir todo este tema de que por qué no se gana de visitante, lo ha dicho hasta el propio presidente en alguna declaración. Vos, analizando después de cada partido, ya mucho más tranquilo. Más allá de lo futbolístico y demás. ¿Crees que hay algo más? ¿Qué es lo que puede estar faltando para no lograr esa victoria para ya descomprimir esta historia y este tema de... No, Luis, seguí trabajando. Victoria. A ver, la realidad es que, perdona que te interrumpa y no te deje. No, eh... En, en otras conferencias a veces hablábamos de que los primeros tiempos nos costaba y que, y que los segundos tiempos el equipo terminaba con la sensación de que lo ganaba, como en Mendoza, y que si fal... todos terminamos con la sensación de que si faltaba unos minutos más, capaz que a Independiente le podíamos ganar. Esta vez quizás fue al revés. Es... Hicimos, sesenta, creo yo, 60 minutos muy buenos. Eh... Es difícil venir y, y dominar a estudiantes, para mi forma de ver desde el juego cómo lo dominamos. Eh... Y no lo pudimos sostener más tiempo, o, o quizás con la, con la ventaja nos quisimos aferrar esa ventaja y, y, y tratar de, de sacar esa cosa que, que vos decís muy bien: que, que no se puede estar dando de, de visitante. Que para nosotros era muy importante el partido de hoy. Nos ponía en zona de Copa Libertadores, nos ponía segundo en la tabla general, nos ponía cuatro puntos del primero, con una sensación de, de muchas cosas positivas. Nos, nos daba la. La, el mensaje que queríamos dar, que este grupo está muy fuerte después de la, de la dura eliminación en Copa Sudamericana, de, 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 lo que, de lo que el grupo trabaja y siento que tiene un compromiso muy grande con nosotros, así que nos jugábamos un montón de cosas, no lo pudimos lograr, será ahora pensar en Rosario Central, para que la próxima fecha nos sirva para lograr todos estos objetivos que, que estamos hablando. Y cuando llegue el momento de, de jugar de visitante, que faltará después de Copa Argentina y será en cancha de Racing, ahí buscaremos descomprimir y sacar estas cosas que, que vos estás diciendo. ¿Cómo estás, Diego? Lucas Gregorio, para todo boca. Te Hola, saco un Lucas. poquito de, del partido de hoy, quedan unos pares de días para que termine en el mercado de pases. Dos cortitas te hago primero. Eh, si sentís que tenés un plantel completo, si estás conforme, eh, o si te falta algo y, y en qué posición puntual. Y, y la segunda cortita es si hasta acá estás conforme con, con los refuerzos que han traído. Gracias. Sí, estamos conforme con, con los jugadores que han venido y veremos de acá al, al cierre del libro de pases si, si llegará alguno más. Así que eh, con el grupo que tengo estoy muy contento.